Hola, hola, bendiciones. De verdad que un gusto volver a encontrarnos una semana más, entendiendo que Dios es el que nos da la oportunidad de seguir de pie, de seguir vivos. Y de verdad que contento de poder otra vez volver a llegar a sus hogares, volver a llegar hacia donde están ustedes. De verdad que muy contento por eso. Agradecido con Dios porque si usted me está viendo hoy es porque Dios le ha dado la oportunidad de estar vivo, de estar con salud, de estar ahí. Y de verdad que hoy quiero conversar sobre el propósito. Toda creación, todo lo que fue creado tiene un propósito o fue creado con un propósito. Todo, oiga qué importante esto. Toda creación fue diseñada para cumplir un propósito. Y quiero tocar ese tema del propósito porque quiero que vayamos caminando un poco en este tema para ir comprendiendo algunas cosas e ir meditando en lo que vamos hablando. Fuimos puestos en esta tierra, usted y yo, puestos en esta tierra para cumplir un propósito. Vean qué interesante. Fuimos puestos en esta tierra para cumplir un propósito. Si el ser humano diseñó esta mesa, si el ser humano diseñó su camisa, si un ser humano diseñó sus pantalones, si un ser humano diseñó un reloj, si un ser humano diseñó una taza, este ser humano diseñó estas cosas para que cumplieran un propósito. ¿Sí? Para que cumplieran un propósito. Si nosotros creemos que Dios fue el que nos diseñó, que fue un ser superior o un ser supremo, tuvimos que haber sido diseñados con un propósito. Fuimos diseñados con un propósito. Vieras que sentado una vez conversando sobre el propósito con alguien, porque en algún momento pues yo me tuve que sentar con alguien, porque cuando uno en la vida ha carecido de un mentor, vea qué importante esto que le digo, cuando uno en la vida ha carecido de un mentor es un guía, un mentor es alguien que te enseña, un mentor es alguien que te va guiando por un camino. Y un día me senté con uno de mis mentores y él me decía: Glenn, el propósito de la vida, descubrirlo es importante, oiga. Y él me sienta y le hago la pregunta a usted que me está observando y él me dijo: bueno, si yo le preguntara a usted cuál fue el propósito, si todo lo que el ser humano diseñó fue creado con un propósito, y yo le preguntara a usted, ¿sí?, ¿para qué Dios lo creó usted? ¿Qué usted me diría? Hoy le pregunto a usted. Pero también le cuento que en ese momento me senté con mi mentor y mi mentor me hizo esa pregunta. Y yo le dije: bueno, yo creo que... Y pensé un rato y le dije: bueno, yo creo que yo fui diseñado para llevar el evangelio a las naciones. Y me dice: no, señor. Me dice: bueno, entonces le digo: bueno, está bien. Entonces yo creo que yo fui creado para cuidar mi familia. Y me dice: no, esa es su obligación. Ya, pues, puña. Entonces yo fui creado para tener un trabajo. No, eso es lo que usted debe hacer. Y entonces dije: al final me rendí. Pero vea qué importante, porque uno, cuando uno no sabe el propósito, no encuentra muchas cosas, no encuentra respuestas. Entonces la pregunta es: ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué usted fue enviado a esta tierra? ¿Por qué usted está aquí? ¿Cuál es su propósito? Si yo le preguntara estas cosas a usted, ¿qué usted me diría? Seguramente diría lo mismo que dije yo. Al final dije: de no sé. Entonces el hombre, ¿sí?, el hombre se vuelve y me da una respuesta. Pero yo le voy a decir algo. A veces la gente no conoce lo que uno verdaderamente pasa. Y a veces, con tanto problema que uno tiene y con tantas dificultades que a veces en la vida a uno se le presentan, uno dice: puña, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Para qué carajo me mandaron? Si yo no encuentro la salida por ningún lado, ¿para qué carajo me mandaron? Y uno se empieza a cuestionar cosas y a preguntar cosas. Y uno no encuentra una respuesta porque cree que todo es en contra de uno. ¿Sí? Y cuando yo estoy sentado con este hombre a mí me dice: Glenn, le voy a decir algo. El que no sabe para dónde va, en cualquier bus se monta. Y yo me fui con esa frase para la casa pensando mucho. Y yo dije: puña, ¿de verdad que es verdad? O sea, este hombre tiene la razón. El que no sabe para dónde va, en cualquier bus se monta. Si usted no sabe cuál es su propósito, si usted no sabe que el diseñador suyo
lo hizo y lo construyó para un propósito. Pero le digo algo, se lo ocultó. Se lo ocultó, le ocultó el propósito. Entonces, ¿cuál es una de las cosas por las que uno está aquí? Para encontrar el propósito. Pero si uno carece de alguien que le dé luz, pues va a ser más difícil que lo encuentre. ¿Por qué? Porque uno no sabe que los problemas que tiene en la vida solamente son estímulos para encontrar el propósito. ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque entonces el hombre se sienta conmigo y me dice, bueno, usted está aquí por una cosa. Me dice, usted está, primero, número uno, para hacer algo que se llama corrección. Y yo dije, ¿corrección? ¿Y corrección de qué? Porque le digo algo, usted solamente corrige lo que está mal. Entonces, yo pensé en esto y dije, bueno, corrección. Le voy a decir algo, a cada uno de nosotros se nos dio una porción de oscuridad, ¿sí? Unos cargarán con alcoholismo, unos cargarán con drogadicción, unos cargarán con falta de valor, unos cargarán con baja autoestima, unos cargarán con un montón de cosas. Esa porción de oscuridad se la delegaron a usted. ¿Para qué le delegaron una oscuridad? Para que la transforme en luz. Para que la transforme en luz. No para que usted haga con esa oscuridad más oscuridad. ¿Por qué? Porque si está puesto para hacer corrección, tienes que corregir lo oscuro y transformarlo en luz, ¿o no? Hermano, oiga, y cuando yo me encuentro estas cosas, la vida mía empieza a tener más sentido. Más sentido. Porque entonces yo agarré y hice una lista de lo que yo sabía, que Dios sabía, que yo sabía, que Dios sabía, que yo sabía, que a Dios no le gustaba que yo hiciera. Y empecé a hacer estas cosas. Y empecé a hacer una lista para ver qué tenía que corregir. ¿Qué tenía que corregir? Y empecé a corregir cositas. Pero también me encontré otra cosa, porque mientras estoy hablando con mi mentor, él me dice, también está puesto aquí para hacer otras cositas. Y me dijo, bueno, quiero que se lea Génesis 1.28. Y yo me fui a leer Génesis 1.28. Y le voy a decir esto, oiga lo que dice Génesis 1.28. Dice, y los bendijo Dios. Oiga, primero, usted fue puesto aquí para hacer una corrección, sí, con un propósito, sí. Pero primero, lo primero que hicieron con usted fue bendecirlo. Oiga, bendición. Y después les dijo, llenen la tierra, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. ¿Qué quiere decir esto? Tres cositas. Den fruto, ¿sí? Número uno. Número dos, multiplíquense. Número tres, gobiernen la tierra. Usted fue puesto aquí también para hacer tres cosas. Uno, para que todo lo que usted haga dé fruto. Oiga, número uno, para que todo lo que usted haga y todo lo que usted es sea multiplicado. Número dos. Y número tres, para que usted gobierne su vida, la vida de otros, y haga y sea un gobernador de todo lo que se le delegó en la mano. Para eso fue que usted vino al mundo, para eso fue que vinimos usted y yo. ¿Cuál propósito? Ese es el camino. En el camino que vas a ir caminando dentro de estas condiciones, vas a ir encontrando más respuestas. Pero le voy a decir algo, usted vive en el mundo que usted construye, lo he dicho en otras ocasiones. Cada uno de nosotros vivimos en el mundo que construimos. Eres el creador de un mejor mundo. Usted es el creador de un mejor mundo. A usted lo trajeron para crear un mejor mundo. ¿Cómo? Con estas condiciones que le estoy diciendo. Y le digo algo, todas las herramientas las tiene usted. Dios puso en usted todas las herramientas para que usted construya un mundo mejor. Accione estas herramientas. ¿Por qué? Porque una gran vida te espera. Esto es Recarga. Energía para el alma.